Buenas noches, mis hermanos. Hoy, miércoles 8 de septiembre, le corresponde al Concilio Misionero dirigir este programa, hermanos. Quiero enviar saludos y darles la más cordial bienvenida, hermanos, a este culto digital que tenemos en este momento. Gracias porque se ha conectado, hermanos. Quiero decirles que estamos orando por cada familia de la iglesia y no de la iglesia, hermanos. Así que siéntanse respaldados por la iglesia en oración, hermanos. Están pasando momentos difíciles en este instante. Siéntanse seguro que hay una iglesia orando por ustedes. También quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Ruth López Aguilar, que ella nos dará el estudio misionero de esta noche, hermanos. Así que no nos perdamos de esta transmisión. Y quiero pedirles, hermanos, que así como están desde casita, inclinemos nuestros rostros y elevemos una oración a nuestro Señor. Poderoso Padre Celestial, que estás en el cielo, Señor, gracias te damos en esta hora de la noche, Señor, porque tú hasta el día de hoy has respaldado tu iglesia, Señor. Gracias, Padre Divino, porque has estado con cada uno de mis hermanos. Gracias porque has escuchado nuestras oraciones, Señor. Sabemos que siempre nos tienes, Padre, presente en cada momento y te pedimos que bendigas a cada instante, Señor, las familias de nuestra iglesia. Sabemos, Padre, que en este momento estamos siendo atacados por una enfermedad, Señor, pero también tenemos ese consuelo, Padre bendito, que tú has mandado a tus ángeles a que cubran a cada familia de tu iglesia, Padre Celestial. Gracias te damos y dedicamos a ti, Señor, este momento de culto, Padre Divino. Es para honrar tu dulce y precioso nombre, Señor. Gracias por mis hermanos que estarán participando en todo momento, Señor. Gracias por los hermanos que nos ayudan en estos cultos digitales. Provéles lo necesario, Señor, dale sabiduría, Padre, pero sobre todo, dales bendiciones, Señor, porque están trabajando en tu obra, Padre Divino. Gracias te damos y ponemos este precioso culto en tus preciosas manos. Todo esto te lo pedimos en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, en su capítulo 12, de los versículos 1 al 9, tendremos una lectura. El tópico de ella es, Dios llama a Abraham, y dice de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra, hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Palabra de Dios. Somos el pueblo de Dios, un pueblo especial.
Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Hermanos, les invito a que juntos hagamos esta oración. Señor bendito, gracias por la vida, gracias por tu amor. Estamos delante de ti para ponerte en tus manos las siguientes peticiones. Te pedimos por cada iglesia del Nazareno alrededor del mundo, Señor, donde se predica tu palabra. Te pedimos que tú des sabiduría, que tú des inteligencia a cada líder, Padre Celestial. Te pedimos por Haití, que está sufriendo esa tragedia, Señor. También por Cuba, Padre, que tú des paz y tranquilidad a ese lugar, Padre Celestial. Te pedimos por México, el lugar donde vivimos, que tú des inteligencia a cada servidor de la nación, Padre Celestial, a cada autoridad. También por el estado de Chiapas y Villaflores, también, Padre Celestial, que tú cuides a cada ciudadano y que las autoridades puedan doblegar su corazón ante ti y servir con amor, Padre Celestial. Te pedimos por nuestra iglesia local. Gracias, Señor, porque nuestra iglesia es una iglesia caritativa, Señor, y también ha ido adelante a pesar de todo, Padre Celestial. Pero queremos ponerte en tus manos a esta hora, a las familias pastorales, Señor, que tú sigas cuidando de ellos y guiándoles, Padre Celestial. Por cada joven, por cada niño, cada adulto, cada anciano de la iglesia, Señor bendito. Te pedimos sanidad para esta tierra, Padre, que tú des la orden, que tú puedas dar la orden, Señor, y que esta pandemia sea retirada, oh Dios bendito. Te suplicamos también por cada niño, cada joven, cada maestro, cada personal que ha regresado a las aulas, que tú les libres de todo contagio de ese virus, Padre Celestial, y que tu amor pueda ser glorificado en todo, Padre bendito. Nos depositamos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. Vamos a hacer una lectura en Génesis 15, del 1 al 7. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo:
no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eleazar. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si los puedes contar. Y les dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Hermanos, acompáñenme a orar por nuestros misioneros y por los que se encuentren alrededor del mundo. Padre, oramos en esta hora para pedirle por nuestros misioneros de nuestro país y de nuestra región, para que tenga misericordia de ellos, para que los siga llenando de fuerza, Señor, para que ellos puedan seguir expandiendo su evangelio, para que sigan alcanzando a más almas a través de su amor, Señor. También oramos por todos esos misioneros que se encuentren alrededor del mundo. Ellos estarán sufriendo, Señor, y compadeciendo cualquier adversidad, pero sea con ellos, Señor, para que los pueda cuidar y proteger en todo momento. También oramos en especial, Señor, en esta hora por el misionero Esdras Jiménez y por su familia que se encuentra en Ecuador, para que sea con ellos y los libre de todo mal y también los llene de sanidad, Señor. Se lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Firmes de adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios honor. Y oígalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno es nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno.
Después de 18 días de navegación, Jim Elliot y Pete Fleming llegaron a Guayaquil, Ecuador. Escribió Pete: mientras el barco se acercaba al muelle, Jim y yo cantamos suavemente Fe de nuestros padres. Fe de nuestros padres, santa y fuerte, seremos fieles a ti hasta la muerte. Este es un breve pasaje de un libro misionero denominado Portales de Esplendor, que narra la historia de estos misioneros llevando la palabra de Dios hasta los Aucas en el Ecuador, narrado por la esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot. Y es una historia que nos muestra cómo el Evangelio llega a través de los misioneros hasta los lugares menos imaginados. Y en efecto, estos misioneros ofrendaron su vida por llevar el Evangelio hasta allá. Ecuador es un país que se extiende en la costa oeste de Sudamérica. Sus diversos paisajes abarcan la selva del Amazonas, las zonas altas andinas y las Islas Galápagos, de abundante fauna. En las laderas de los Andes, a una elevación de 2.850 metros, Quito, su capital, es famosa por su centro colonial español, que se ha conservado intacto por mucho tiempo, con palacios decorados del siglo XVI y XVII, entre otros sitios ornamentales. Buenas noches, hermanos. Estamos hablando de este país maravilloso que es Ecuador, presentando algunos datos interesantes de este país, porque nuestro invitado misionero de esta noche, de este culto de conocimiento global, justamente se encuentra colaborando en la obra del Señor ahí junto con su esposa, con su familia. Él es el misionero Esdras Jiménez Ortiz. Él es un chiapaneco, él es conciudadano nuestro, sin embargo está allá por llamamiento del Señor colaborando en este país. Algunos datos importantes de él es que, bueno, él es hijo de uno de nuestros amados expastores de nuestra primera iglesia aquí en Villaflores, del pastor René Jiménez Guzmán. Y bueno, por esa causa, en algún momento, aunque sea muy breve, como él lo dice, pudo pasar un pequeño momento de su infancia aquí en nuestra iglesia. Miren qué importante, qué interesante, ¿no? Y ahora está allá, en este lugar, compartiendo la palabra de Dios, trabajando en algunos ministerios muy importantes, como él nos lo va a comentar, como es que es el coordinador integral de ministerios a nivel nacional, ahí en el Ecuador, y también es coordinador de pregrado en el Seminario Teológico Nazareno Sudamericano, entre algunas otras cosas como él nos comparte, ¿no? El trabajo misional en ese lugar. Gracias a Dios porque él aceptó compartirnos parte de manera muy breve de su experiencia, y les invito a que pongamos mucha atención a lo que él va a compartirnos en esta noche. Recordemos que parte del conocer lo de el trabajo misional de estas personas que han sido llamadas específicamente por Dios para eso, es también motivarnos a nosotros, motivarnos a conocer la obra para que podamos estar intercediendo por ellos, para que podamos estar orando por los misioneros. Nosotros lo hacemos y a veces no nos imaginamos los rostros, no los conocemos. Entonces vamos a tener esta oportunidad, hermanos, de al menos tener algunos rostros, ¿no?, en nuestra memoria al momento de interceder por los misioneros, por sus familias, por las necesidades que ellos tienen, que nos las comparten generosamente para tener esos motivos específicos de oración, pero también para estar atentos a la voz del Señor. Esto nos recuerda que Dios puede hablarnos a todos. Puede ser que esté hablando, hemos dicho, algún joven de nuestra iglesia, algún niño de nuestra iglesia, algunos de sus hijos, tal vez a nosotros mismos. Estar atentos a la voz del Señor, estar atentos a la voz de Dios. Y también va a compartirnos algunas formas de cómo enfrentar este tiempo de pandemia, ¿no? Él está en un país que realmente tuvo una situación muy difícil, muy complicada, la pudimos ver nosotros, tal vez a inicios de todo este proceso de la pandemia. Y bueno, también él quiere compartirnos eso. Entonces les invito a que pongamos mucha atención y a que llevemos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón las necesidades, el orar, el estar orando, pero también ofrendando, también dando para la obra misionera. Gracias a Dios
por este ministerio tan hermoso que Dios ha puesto en manos de sus hijos, ¿verdad? Somos un movimiento de Dios a través del pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hola mis hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Esdras Jiménez, soy un misionero de la Iglesia del Nazareno, un misionero global, y tengo la oportunidad ahora de conversar con ustedes a través de este medio, hablar un poco del ministerio que tenemos, hablar un poco de la vocación que cada uno de ustedes puede estar teniendo de parte de nuestro Dios, y vamos a hablar un poquito de eso. Pero déjeme presentarle primeramente quiénes somos, quién soy. Como dije, mi nombre es Esdras Jiménez, misionero global de la Iglesia del Nazareno, y sirvo junto a mi familia, Scarlett, quien es misionera también, y dos hijitos, ¿no? Sara y Joshua. Su servidor es originario de México, soy chiapaneco, nací en Tapachula y bueno, crecí en Tuxtla Gutiérrez, y aunque también pasé un periodo muy, muy corto de mi vida ahí en Villaflores, y ha sido un privilegio que Dios nos llamara al ministerio y estar sirviendo ahora como misioneros. Soy misionero desde el año 2005. Mi esposa Scarlett, ella es nicaragüense, originaria de Managua, y es misionera un año antes que su servidor, desde el año 2004. Joshua es mexicano, tiene 11 años ahora. Y Sarita, que tiene 7 años ahora, es costarricense. Y bueno, siempre yo digo que somos una familia de tres pasaportes, ¿no? De tres colores de pasaporte. Y ha sido una bendición servir juntos. Hemos servido ya en varias funciones y en varios lugares. Hemos sido misioneros ahí mismo en México, en la sierra. Hemos sido misioneros en Guatemala. Hemos sido misioneros en Costa Rica. Y ahora somos misioneros ya por cumplir más de 6 años aquí en Ecuador. Y realmente ha sido una bendición y un privilegio. Quiero comentarles ahorita un poquito de la filosofía que hemos manejado ministerial, así muy resumidamente, qué es lo que nos sostiene dentro de este ministerio. Quisiera empezar con un verso que ustedes conocen, 1 Corintios 12:12, que dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La verdad es que junto a mi esposa y a nuestra familia siempre nos hemos sentido parte del cuerpo de Cristo. Somos obviamente rescatados por Él, por su sangre, su obra en la cruz y su resurrección. Pero como parte de ese cuerpo, también nos sentimos personas que hemos sido llamados con una vocación, pero que al igual que todos estamos sirviendo en la misión de Dios. Así como ustedes ahí, siendo personas laicas, siendo personas que usan su vocación y sus relaciones todos los días para compartir el Evangelio, o nuestros pastores, también nosotros como misioneros tenemos exactamente la misma responsabilidad y la misma función que hacer, que es compartir a Cristo finalmente, el Evangelio, compartirlo a Él. Para que otros lo conozcan y puedan tener una vida como Él quiere que tengamos, una vida de relación, de amor con Dios. Solo tal vez nosotros lo hacemos un poco más lejos, a nuestro lugar de origen, lo hacemos con personas tal vez de otras culturas, pero la función es la misma. Somos parte de las herramientas de Dios, y siempre que hablo de esto, de ser parte de las herramientas de Dios, yo digo que es un privilegio ser parte de esas herramientas. La misión es de Dios. Dios es el Dios de la misión, es la Missio Dei, como le dicen los teólogos. La misión es de Él, no es nuestra. Pero en su amor y en su gracia nos permite ser instrumentos en el ejercicio de esa misión. Y creo que es esa una conciencia que hemos mantenido con mi esposa en estos años. Por supuesto que han sido años muy lindos. Han habido luchas, no digo que no, siempre han habido luchas, han habido pruebas,
pero en medio de todo siempre ha estado Dios con nosotros y nos permite seguir avanzando en eso. Este segundo punto es muy importante. Creo que parte de lo que permite que yo esté hablando con ustedes esta noche es compartirles mi experiencia misionera. Y aunque hemos sido parte también de muchas funciones, realmente algo que necesitamos de ustedes es la oración, que ustedes siempre nos tengan en oración. Ahora mismo su servidor tiene una función principal que se le llama Coordinador Integral de Ministerios. Ayuda a coordinar los ministerios de la Iglesia del Nazareno aquí en Ecuador, que tenemos 10 ministerios, 12 próximamente. Ministerios que ustedes ya conocen, JNI, MIED, MNI, todos a nivel nacional. Compasión, literatura, comunicaciones, evangelismo y otros más ahí, como puede ser el Ministerio de Matrimonios, el Ministerio Pastoral a los Niños, y otros más. Entonces, siempre nos enfrentamos con pruebas, con dificultades, y necesitamos que ustedes estén allí respaldando a nuestro ministerio. También respaldando en los momentos de desafío, porque siempre tenemos desafíos, ¿no? Y esos son los emocionantes, desafíos para compartir el evangelio, desafíos para animar a otros que ejerzan el ministerio. También su servidor está ahora sirviendo como el coordinador de pregrado del Seminario Teológico Nazareno Sudamericano. Y bueno, siempre estamos ahí cerca de los estudiantes, animando a otros, dirigiendo la vocación de aquellos que han sido llamados a la función pastoral o a la función evangelística, a la función misional. Entonces, estamos ahí siempre y necesitamos de ustedes para que Dios nos dé las palabras adecuadas para ir formando a estas nuevas generaciones que están ejerciendo el ministerio ya. Y bueno, necesitamos eso de ustedes, necesitamos la oración de ustedes también, pidiendo por los líderes aquí en la Iglesia del Nazareno en Ecuador. Al igual que todo el mundo, el año 2020 y lo que va del 2021 ha sido un tiempo para realmente ejercer nuestra fe y para tomar los desafíos que vinieron, ¿no? Tomar los desafíos. Creo personalmente que es un tiempo del Espíritu Santo, un tiempo en que Él es el que dirige. Muchas de las cosas que pensábamos simplemente desaparecieron, muchas de las cosas que nos ayudaban, las herramientas que teníamos, simplemente no fueron posible aplicarlas, pero es un tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la creatividad para seguir ejerciendo el ministerio en este tiempo. Oren por nuestros pastores aquí en Ecuador. Durante este tiempo ha sido lindo. Tenemos un distrito que realmente se fue a tener los cultos virtuales y demás, que estaba trabajando ya en casas de oración y realmente ha crecido mucho. Era un distrito pequeño, pero ha mantenido esas casas de oración, ha mantenido esos cultos familiares y hoy está creciendo. En medio de la pandemia también se ha abierto en otro de nuestros distritos, Misión en la Amazonia. Y bueno, en medio de todo esto la iglesia sigue creciendo, en medio de todo esto seguimos pregonando el nombre de Cristo, su reino. Tuvimos la oportunidad durante estos 2 años de ejercer más compasión desde la iglesia local que tal vez en mucho tiempo anterior. Y esa ha sido una bendición. Realmente es un desafío porque están las necesidades enfrente, pero por otro lado es la bendición de poder ser el rostro visible de Cristo en este mundo. Yo les pido que oren por nuestros pastores, oren por aquellos que están sirviendo ahí en la primera fila de atención a las personas afectadas por este momento. Por supuesto, hemos perdido pastores, que se han adelantado a la presencia de nuestro Señor. Yo pido que oren por las familias también. Algunos de ellos inclusive están al frente de esas congregaciones el día de hoy. Oren por ellos. Oren por los coordinadores nacionales, los 10 coordinadores nacionales que tenemos, por favor, oren por ellos, son tan creativos. Es impresionante lo que han hecho en JNI. Tenemos un ministerio ahora
de producción de video. Los chicos de la iglesia local están produciendo videos evangelísticos. Algunos no hablan expresamente de Jesús o algún versículo bíblico, pero tienen esos valores cristianos en medio de ello. Y lo están haciendo. Y realmente es muy lindo ver a los chicos de la iglesia local haciendo esto. Entonces, oren por estas iglesias, oren por los pastores, oren por los jóvenes que están ahí. Quiero compartir algo más con ustedes, y es cómo ejercer el ministerio en medio de todo esto. Como ya dije, es un tiempo del Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo que le dirija con la creatividad necesaria. Hay muchas discusiones, las discusiones han venido vez tras vez, primero guardarse o no guardarse, después vino cubrebocas o no cubrebocas, ahora vacuna o no vacuna. Siempre tenemos la libertad individual de decidir qué hacer, pero a veces esa libertad individual también tiene que venir a ciertos versículos, ¿no? Y poder ejercerlos en nosotros. Y un versículo que se me ha venido durante este año y meses que llevamos de pandemia es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Algunas cosas no son cómodas, algunas cosas no son tal vez lo mejor para nosotros de manera individual, pero son buenos para el resto, son buenos para la colectividad. Y bueno, yo les dejo ese versículo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando estábamos en el seminario siempre nos decían que leyéramos los versículos o la Biblia en clave presente, es decir, ¿qué significa ese versículo hoy? Y para mí ese versículo hoy ha significado tener las mejores medidas para no afectar al otro, ¿no? Obviamente me cuido yo, pero también ser muy prudentes a la hora de convivir con los demás. Y tal vez esa sea la recomendación. Ustedes vieron lo que pasó aquí, no necesito contárselos, pero Dios nos sigue ayudando para ministrar en medio de todo. Hoy estamos un poco más libres, podemos hacerlo con más libertad, a pesar de todo lo que sigue ocurriendo, de las cosas y de las variantes que van apareciendo. Pero es un tiempo del Espíritu. Descansemos en Él, que nos dará la creatividad, que nos dará la prudencia para hacerlo. Y seamos amorosos con los demás, aun cuando no sea cómodo para nosotros. Esa sería tal vez mi recomendación en medio de nuestra libertad individual. Leamos ese versículo de amar a tu prójimo como a ti mismo en clave 20-21, ¿no? ¿Qué significa para nosotros hoy ese verso? ¿Cómo puedo amar a mi vecino? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo en este tiempo? ¿Cómo puedo ejercerlo de manera tan práctica? Y cuando Dios nos da eso en el corazón, podemos hacerlo con total libertad, sin pesar, realmente, sin pesar. ¿Qué más? ¿Qué podría decirles esta noche? ¿Qué podría hablarles de la experiencia misionera? Podría contarles muchas historias esta noche, pero lo que quiero decirles, como bien decía este pasaje en 1 Corintios 12:12, es que Cristo nos llama a todos a servir. Somos parte de su cuerpo. Cada uno tiene una función diferente. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos muy importantes en el reino de los cielos. Sirva donde Dios le llama. Sirva en la escuela, sirva en el trabajo, sirva en su hogar. Tenga esa actitud de servicio. Esa actitud que hubo también en Cristo, dice Filipenses, ¿no? Tengamos esa actitud que hubo de Él, y creo que esa es la puerta principal para que otros conozcan de Cristo. Somos cartas abiertas, somos ese faro de luz en medio de las dificultades, esa palabra que sale de la Escritura, somos esa mano que a veces reconforta a los demás. Sirva. Yo no sé cuál es la vocación que Dios te está dando, no sé cuál es el ministerio que Dios te está dando, pero sea cual sea eso, mi recomendación sería: sirve, ten una actitud de servicio, esa actitud que hubo en Cristo. Creo que debemos tomar esa actitud del día de hoy. Es una actitud que sana también.
Cuando tú sirves, tú vas sanando, tú vas reconfortándote en medio de las dificultades. Algunos de nosotros hemos pasado momentos difíciles, momentos emocionales fuertes, pero servir sana es tal vez una de las mejores maneras de seguir adelante. Sirva, aun cuando a veces no querramos hacerlo, manténgase en esa actitud de servicio a otros. Gracias por la oportunidad de compartir este tiempo de ministerio, de experiencia misionera. Y yo les digo una vez, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y la Iglesia de Cristo es una en todo el mundo. Yo estoy sirviendo aquí en Ecuador. Quisiera estar allá en Chiapas tomándome un pozol, comiéndome un tamal de chipilín, haciendo algo de eso. Pero Dios me tiene sirviendo aquí, comiendo encebollado de cangrejo, comiendo plátano verde con queso, etcétera. Las cosas que se comen aquí, comiendo un cuyo, como dicen allá en Chiapas. Pero todos somos miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y si Dios nos ha llamado, Dios nos ha salvado, es con un propósito. Y el propósito es que lo compartamos a Él. Él es el Evangelio. Él es la buena nueva. Él es el camino seguro a la gracia y al Padre. Sigamos compartiéndolo. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios, hermanas, hermanos, gracias a Dios por este tiempo de oración, de intercesión. Esperamos que usted en casa, con su familia, se hayan unido a este tiempo. Vamos a orar para ser despedidos de este tiempo, de la oración de los miércoles. Si usted tiene alguna petición, no duden en enviarla, por favor, a los diferentes grupos de la iglesia y a las personas específicas, a los pastores, para que estemos intercediendo a Dios en oración. Estamos cuidándonos, pero también estamos orando los unos por los otros, y la verdad es que hemos visto maravillas del Señor. Si usted ahora mismo está pensando en alguien para interceder, por favor, le invito a hacerlo. Si una persona está en su mente, algún nombre se ha acordado en este instante, vamos a orar y vamos a ser despedidos de este tiempo de oración y adoración. Padre, en el nombre de Jesús, muchas, muchas gracias. Gracias por la vida del misionero Esdras. Gracias porque tú a él, a su esposa, a sus hijos, los mantienes con bien. Gracias porque seguimos siendo una iglesia misional que no se queda aquí encerrada, sino que envía misioneros, trabaja con los misioneros, ofrenda para los misioneros y sostiene misioneros en el nombre de Jesús. Queremos que tu palabra llegue a todos los rincones de la tierra. Oramos, Señor, por nuestro hermano Esdras y oramos, Señor, por su familia, que sean guardados. También oramos por cada misionero alrededor del mundo. Oramos por la visión 2023. Oramos por las personas que están pasando por necesidades. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos confiando que serán sanos para la gloria de Dios Padre. Oramos, Señor, y confiamos plenamente en ti. Trae sanidad a nuestro país. Trae sanidad a nuestra tierra. Y que solamente el nombre de Jesús sea exaltado en nuestra vida. Gracias por todo, hermoso Dios. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Nos vemos pronto, ya de manera presencial. Dios sea con nosotros.